A eso de las 6:20 de la tarde se nos reporta un homicidio en el sector de Santa Cruz, propiamente en un sector solitario, desolado, que se ubica entre el sector de Santo Domingo de Belén y Castillo de Oro de Belén. El fallecido es un masculino de 52 años, de apellidos Ortiz Chavarría. El mismo es taxista informal y él se localiza fallecido a la orilla de su vehículo en dicho sector. Como les digo, es un lugar bastante desolado. Presumiblemente, creemos que se debe a una situación de asalto. El fallecido presenta una herida punzocortante en el cuello y parece que luchó contra otra persona dentro del vehículo. Por eso es que presumimos asalto. Paralelo a esto, de acuerdo a la investigación que estamos realizando, logramos identificar a un masculino de 19 años de edad que presenta unas lesiones también por arma blanca en su tórax, y él mismo es trasladado del sector de Filadelfia hacia el hospital de Liberia. Es un sujeto que no tiene antecedentes, sin embargo lo estamos relacionando con los hechos, visto que localizamos algún tipo de pertenencias del herido que podrían pertenecer a este dentro del vehículo del fallecido. Estas evidencias de momento lo vamos a mantener en reserva porque estamos en el proceso de investigación, pues, para determinarlo con certeza. Ahora bien, teniendo estos dos escenarios, hipotéticamente presumimos que el taxista informal le hace un servicio a este sospechoso desde el sector de Santo Domingo hacia Castillo de Oro, aprovechando un lugar solitario, con arma blanca procede a agredirlo, se da un forcejeo entre ambos y ambos resultan heridos. Esto, como les digo, es desde el punto de vista hipotético, a la espera de clarificar estos eventos. Sin embargo, lo que localizamos dentro del vehículo del fallecido es contundente al vincular al herido con los hechos. Pero como les digo, estamos en ese proceso de determinar. Vamos con Brian. Michael, ¿qué pertenece a De momento queremos mantenerlo en reserva porque estamos corroborándolo. Básicamente son prendas de vestir que estaríamos vinculando al sospechoso. ¿Quién fue él? Michael, ahí para que me quede claro, el Sí. sospechoso de cometer el asalto, llamémoslo así, es la persona que presentó herida. Correcto. El propietario del vehículo es el taxista informal de apellidos Ortiz Chavarría, queda ahí fallecido. El otro es trasladado al hospital con heridas de arma blanca en el tórax y es el que estamos vinculando como el supuesto agresor. Y presumimos asalto, ¿verdad? Es importante decir que es una presunción. Gustavo, Perdón. A este muchacho, 19 años, ¿dónde lo detuvieron? Este muchacho de 19 años es trasladado por la madre de él a la Cruz Roja de Filadelfia. Posteriormente, de la Cruz Roja, por su condición, es trasladado al Hospital de Liberia. Y en el Hospital de Liberia, con la investigación preliminar que hacen los compañeros, lo estamos vinculando al crimen y en este momento se mantiene con custodia policial. Uno que sí, son de que la víctima se había defendido. Sí, presumimos que la misma víctima se defendió. Posiblemente, si es asalto, pudo haber despojado del arma blanca al agresor y con esta misma proceder a la agresión. Pasamos luego al caso. Sí.